Fiestas patronales en honor al señor San José de las Pilas, los días 20, 21 y 22 de marzo del 2020. Viernes 20 de marzo, 4 de la tarde, entrada del Santísimo y llegada de la banda alteña de San Pablo Pejo. Sábado 21 de marzo, 6 de la mañana, mañanitas al Santísimo y recorrido con la banda. 10 de la mañana, misa en honor al señor San José de las Pilas. 4 de la tarde, gran jaripeo con la banda La Brillante de Michoacán. Se presentan los jinetes, los nuevos genios del dólar Guanajuato, contra los toros de Rancho Dorado, la satánica, los laureles, los divinos, los infernales de Tierra Caliente y dólar silver. Por la noche, gran baile con la banda alteña de San Pablo Pejo. Ay, María de Jesús, sin ti me moriré, muchacha tan bonita, sin ti me moriré. Domingo 22 de marzo, 6 de la mañana, mañanitas al Santísimo, 10 de la mañana, recorrido con el Santísimo por las calles, 4 de la tarde, gran jaripeo con la banda, Bola Azul de Siragüén. Se presentan los jinetes, los intocables de Lalo Baeza, contra los toros de Rancho La Cuesta de San Luis. Por la noche, gran baile y quema de castillos, con la banda alteña de San Pablo Pejo. A mí me gusta pintar, de la vida disfrutar. Recuerda, San José de las Pilas te espera en sus fiestas patronales 2020, los días 20, 21 y 22 de marzo. Precios populares para que nadie falte. Invita el comité organizador. No te las puedes perder.
Thank you.
We'll be right back.
Antes en marzo me alivia, si no, no la podía pitar.
Pero la boquilla tiene la más abierta, la de todo el aire. No la podía picar antes de la gente. La trompeta me hizo llorar dos tocadas casi. Yo toqué con uno. Thank you.
Thank you.
Buenas tardes. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía en honor de este gran santo, San José, esposo de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San José, que vive en el silencio, realizando la misión y obra del Padre. Encomendémonos pues a su patrocinio y dispongámonos para celebrar con alegría esta Eucaristía. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando tus días se hayan cumplido,
Tu descendencia, Señor, perdura eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Tu descendencia, Señor, perdura eternamente. Contra toda esperanza creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido, así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo poner en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, por favor. Continúa diciendo el Papa emérito Benedicto XVI, San José, soñando. Está muy despierto, muy disponible para escuchar a Dios. Yo creo que algo así le sucede a los buenos padres y a las buenas madres. Quizás se hayan quedado dormidos o medios trasnochados, pero basta un gemido de su hijo para que, como si fuesen receptores de una señal especial que solo ellos saben descifrar, se despierten al momento. Por otra parte, el Santo Padre, el Papa Francisco, que inauguró su pontificado en esta solemnidad de San José, ha hablado de este sueño del custodio del Redentor en su viaje a Filipinas. Yo quiero mucho a San José, dice el Papa, porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo y durmiendo. Cuida de la iglesia. Fue curada por intercesión del papá de Jesús en la tierra de una terrible enfermedad que la tenía casi paralizada y que era considerada incurable. La santa le rezó con fe a San José y obtuvo la curación. Luego solía repetir: otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas, pero San José le ha concedido Dios un gran poder para ayudarnos en todo. Hacia el final de su vida, la Santa Carmelita Teresa de Ávila resaltó: durante 40 años, cada año en la fiesta de San José, le he pedido alguna gracia o un favor especial y no me ha fallado ni una sola vez en 40 años.
escuchan, que hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo y verán qué grandes frutos van a conseguir. Hermanos, pues felicidades por este día en que veneran a San José. Con esa devoción continuamos pues celebrando nuestra vida y celebrando también nuestra Santa Eucaristía. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oren, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, celebrar esta Eucaristía con el mismo amor y pureza de corazón con que se entregó San José a servir a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María. Y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pidamos por todos los que han sido bienhechores, han sido devotos también de San José, por todos nuestros parientes, amigos difuntos. Hermanos, hermanas, porque somos y nos llamamos hijos de Dios, dirijámonos confiadamente con las palabras que Jesús nos enseñó para hablar con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Como hijas e hijos de Dios, dense solamente un signo del amor de Dios. Entonces nadie se salude, simplemente digan la paz o háganse una reverencia ahí junto a ustedes. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el que borra los pecados del mundo, el Hijo de José y de María. Dichosas, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias también por su invitación, y pues ustedes tienen este gran santo, San José. Tengamos la oportunidad también y el privilegio de encomendarnos bajo su protección, que bendiga especialmente a todas las familias de esta comunidad, que bendiga también a todos los padres de familia, a todos aquellos jóvenes, para que el Señor nos siga iluminando y sigamos haciendo siempre su voluntad. El Señor esté con ustedes. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad
nos ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua, digan todos amén. Amén. Y por la intercesión de San José, os veáis libres de todo mal y perseveráis alentados por el ejemplo de su vida, entregados al servicio de Dios y de vuestros hermanos. Amén. Amén. Que lleguéis a poseer los gozos de la patria celestial en unión con San José, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Pueden ir en paz. Que tengan todas y todos muy buena tarde. Le mandamos un fuerte aplauso al Señor San José en este día de su fiesta. ¡Que viva San José! Thank you.
Thank you.
Thank you.
¿Dónde va haciendo? ¿Hasta arriba?
Los segundos con todo. Vale. Módate. Sí, dijo. Sí, escucha, me dijo. Me voy y todo, por favor. Los segundos también, ¿sabes cuánto? Sí. Son los tres combinados. Empezando, dice.
corazón. Seré rico, te trata muy bien. Y no se ve que la magia, porque pobre ya no quise ser. Ahora tiene dinero de sobra, por pasares de paga tal vez. Felices el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Se acabaron los frutos precios, por la noche del carro del año, ya la noche del signo de peso. Aquí para toda la gente aquí presente en la explanada de aquí de San José de las Pilas. Ándale para toda la gente que nos sigue acompañando, toda la gente que esté en casita, véngase, véngase un ratito aquí ya a disfrutar con ustedes, aquí con nosotros, la banda alteña directamente de San Pablo Pejo, Guanajuato. Además, continuamos avanzando, se llama el pato asado de los temas, de los temas movilistas. Thank you.
Esta noche fresquecita con el airecito a todo dar. Ahí. Thank you.
Thank you.
Remediar mis males, amigos de Ventura, y me los voy a pasar.
de goce con el apodo de Chora. Su marido dice ya no se case con ella. Ya no va a tomar de si se compra la botella. Ya no va a tomar de si se compra la botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chora luego, luego busca bailador. Y la Chora luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, Chora, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chora. Yeah.
Thank you.